el amor de Dios en tu corazón. The love of God in your heart. Porque Dios se preocupa por nosotros. God worries about us. ¿O acaso yo no dice hombre de poca fe, por qué dudaste? Ni a un Salomón se vestió como los lirios de los campos. Dios nos supla a nosotros el pan de cada día, porque Dios ve la necesidad de nosotros y por cuanto nos ama nos bendice. Por su amor es que Dios nos bendice, porque todo lo que se manifiesta a través de Dios por amor is love. Y que se manifiesta a través de nosotros. And what manifests is through us. Dios quiere llenar nuestra iglesia, ministro. God wants to fill our church, ministers. El plan de Dios llenar la iglesia. The plan of God is to fill our churches. Pero Dios tiene que arreglarnos primero. Dios tiene que arreglarnos, ministro. But God has to fix us first. ¿A qué la gente van a venir? To water their lives. Si nosotros mismos los vamos a sacar. But it, ourselves, we're going to take them out. Yo estoy predicando de amor. I'm preaching about love. Pero el Dios mío fue consumidor también, no se olvide de eso. But he's also a fire consumer. A acomodarse ahora que no, que ahora puedo servir a Dios como me da la gana. Aquí no se le olvide. No se le olvide eso. No se le olvide eso. Servir a Dios como está ordenado servir a Dios. Por you la palabra God, y como la doctrina del pastor y doctrina se hace. You serve God the way you're supposed to serve God according to the word of God. Lo que yo me refiero es el amor what de Dios to, the love of God, que se manifieste en nosotros por hechos, for it to manifest por actos positivos, actos buenos, positive actions, que el mundo, that the world, la gente venga y quiera that people will aquí. See and come and they will want to stay here. Your good looks doesn't bring people to church. Tu apariencia de hermosura no va a traer a personas a la iglesia. Gloria. Aleluya. It's how you treat people. Es como te trata a las personas. It's how you show them the love. Es como tú le enseñas el amor. How you respect them and you make them feel wanted. Como tú lo respetas y lo haces sentirse bienvenido. Lo haces sentir especial. Porque nadie que entra por esa puerta que no tiene al Señor, that door that don't have the Lord, no se siente especial. Doesn't feel special. Pero usted y yo, but you and I, a través del amor de Cristo, through the love of God, nos podemos sentirse útiles para Dios. We can help them feel useful for the Lord, of the Lord, for the Lord. Okay, vamos a terminar con este último versículo y terminamos. El 20 y el 21. Dice aquí. Si alguno dice, ajá, aquí que, Alexander, aquí que, estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí, ok. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, you help me, you say it. Come on, you say it, you know it. It's a liar. It's a liar, right, brother? Amen. Like that. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien le ve la cara todos los días, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Gloria al Señor. Gloria a Dios. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Ahora lo voy a explicar y terminamos. Aleluya. ¿Cómo nos atrevemos a decir que amamos a Dios? How are we dare that we say, to say that we love God? Usted no lo ha visto. You haven't even seen him. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Levante su mano el que ha visto a Dios. Ninguno. Ok. Mira al hermano que está a su lado. Look at the brethren that's next to you. Qué hermosura de ministros y evangelistas que hay. Mírelo, mírelo, qué hermoso se ve. Y a veces no lo puede pasar ni con leche. Don't tell, you can't even pass them, not even through with milk. Vive. A tu hermano o tu hermana que le ve la cara todos los días. Your brethren, your sister and your brother you see every day. Todos los días en el culto, que haya culto, lo ve. Every service, todos los días lo abraza. Them. Todos los días habla con él. Them. ¿Ah? Y qué pasa que no lo puede amar? And what's happening? You can't even. ¿Qué pasa que no lo puede soportar? What's going on that you can't even support him? Ay, yo no soporto a esa hermana. Well, I can't stand that person.
Yo no paso a ese hermano. I can't stand that person. Ni con aceite ungido. Not even with holy oil. Y la Biblia dice, soportados los unos a los otros en el amor de Dios. The Bible says, you know, ¿cómo te atreves a decir que no vamos a soportar a tu hermano cuando la Biblia dice que no soportemos? How are you going to say you can't stand your brother when the Bible says we have to, you know, support them, we have to stand one another? ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios y no puedes amar a tu hermano que le ve la cara todos los días? How can you say that you love God and haven't seen him and not love your brother? Que le ve la cara todos los días. That you see his face every day. ¿Y a Dios lo ama? Do you love God? Me voy a preocupar cuando se encuentre Dios cara a cara con nosotros. I'm gonna worry when we find ourselves. Porque si así no amamos viéndolo a la cara, imagínense cuando veamos a Dios cómo nos vamos a llevar con él. Vive. Porque si es viéndolo nosotros aquí no nos podemos llevar como familia. If seeing each other here, we can't even get along as a family. Desacuerdos los vamos a tener. Dice amén. Roceos los vamos a tener. Pero tenemos que buscar la paz. We're gonna have these circumstances, but we have to seek peace. Hay que buscar paz. We have to seek peace. Mire lo que habla la paz. La paz no es estar sentado en un sitio, estar quieto. Peace is not sitting somewhere and being still. Eso es estar quieto. That's just being still. Hay gente que están quieto en la iglesia, pero no tienen paz. There's people that are just still in church, but they don't have peace. Aleluya. No lo ve ahí así como están todos los hermanos sentados quietecitos. Usted está quieto. You see them there sitting. Pero usted still. Usted está seguro que tiene paz. But are you sure that you have peace? ¿Eh? ¿Usted está seguro que usted tiene paz? Are you sure that you have peace? ¿Tiene paz? Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Estar quieto no es tener paz. Being still is not having peace. Estar quieto es estar inmóvil. Being still is just being not able to move. Eso es estar quieto. That's being still. Tener paz. Having peace. Es cuando usted. Is when you. No tiene nada en contra de nadie. Have nothing against anyone. Y usted puede mirar la cara a su hermano. You can look at someone's face. Cara a cara y no tener que hacer como el albatros. And you don't have to do. Ostrich. And don't have to do like the ostrich, put your head down. When you're looking at your brother. Aleluya. Tener paz es en el corazón. Having peace is in your heart. No tener enemigos. Not to have enemies. Mejor que ellos sean tu enemigo que tú de ellos. It's better for them to be your enemy than you theirs. Sonreírte con todo el mundo. Smile with everyone. Amar a todo el mundo. Love everyone. Cuando tú tienes paz vives bien. When you have peace, you live fine. Es que cuando no tienes paz que están tomando pastillas para dormir de noche. When you have peace that you have to be drinking your sleeping pill that night. Esa gente está en Filadelfia. Those people are in Philadelphia. Ah, pero de Filadelfia y aquí también. Dios mío. ¿Cómo usted dice que usted tiene paz? Probablemente en su corazón tiene un rencor con su hermano. And probably in your heart you have something against someone. Una molestia con su hermano. Or you're bothered with your brother. Gente que dice, no, yo lo perdoné. Y en las conversaciones sale lo mismo que pasó hace 5 años. People that say, you know, oh, I have forgiven them, but then things that happened like 5 years ago end up coming right back out. Necesito una pastillita de paz. You need a little. Cuando yo termine de predicar, aquí se abrió el Rite Aid. When I finish preaching, we're opening the writing, the Christian writing. Vamos a dar pastilla. We're going to give pills de paz, of peace, de amor, of love, de cariño, de of kindness, of mercy, de todo lo bueno, te vas a sanar. Of everything good, you're going to get healed. Porque hay corazones aquí because que the hearts here that need to be rejuvenated. Hay gente aquí que necesita que Dios le haga una transformación interna. They need people, there's people here that God fuera that para to do amor, internal work. That they have appearance of love, but they don't have love. El texto que leímos, the verse that we read, de labios me honran, the verse that we read pero saying su corazón that, you know, that their lips, they honor me, but their hearts are far from este mensaje. Open up this message. Porque si hay alguien que escudriña los corazones, because there's someone who studies the heart, is Christ. Cuando Cristo habló y juzgó esto, porque lo juzgó. When Christ spoke and
and judged. Este pueblo, señaló, este pueblo, he judged the point out. He said, these people, they honor me with their lips, but their hearts are far from fue me. Que Cristo it was that Christ corazones. Studied their hearts. Cristo vio las intenciones de los hombres. Christ saw the intentions ellos, in them. Falsedad, apariencia. He found in them falseness. Porque maltrataban al pueblo. But they would mistreat the people. Aparentando que tenían la palabra, they would amor, appear that they had the love of God. Haciéndole daño a la gente. And what they were doing is doing harm to others. Entonces dijo, este pueblo de labios. And then he said, and Christ said, these people de with their lips. No amamos. With lips, we all labios love. Hablamos lengua. We speak tongues. De labios predicamos. De labios profetizamos. We prophesy. Pero el corazón, ¿dónde está? But your heart, where's it at? ¿Sabe dónde Dios quiere que esté el corazón? You know where your heart, where God wants your heart to be at? Cerca con el de él. Close to his. Póngase de pie.